Muy buenos días, grupo de cuarto grado, bendiciones. Chicos, en la clase del día de hoy de informática, vamos a estar trabajando en el programa de Microsoft Word. El tema que vamos a ver en el día de hoy es cómo poder crear o insertar tablas en un documento de Word. Como primer punto, debemos reconocer en la cinta de opciones, recordemos que todo esto que se encuentra en la parte superior de mi programa son las cintas de opciones. Y en esta cinta yo puedo ver pestañas o herramientas, ¿ok? Son sinónimos, pestañas o herramientas, las cuales me van a brindar un sinfín de funciones. Cada una de estas herramientas, recordemos, tienen grupos y dentro de los grupos hay comandos, ¿ok? Como tal, para crear o insertar una tabla, vamos a utilizar la herramienta o la pestaña de insertar. Observen, ahorita estamos colocados sobre la herramienta de inicio. Vamos a darle clic aquí a la herramienta de insertar. Le damos clic y enseguida me aparecen otros grupos de comandos. Aquí puedo ver aproximadamente de 9 a 10 grupos de comandos. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 grupos de comandos y cada uno, tiene su nombre en la parte baja. Este es el grupo de páginas, el grupo de tablas, el grupo de ilustraciones, el grupo de complementos de multimedia, el de vínculos, el de comentarios, encabezado y pie de página, el grupo de texto y el de símbolos. Nosotros vamos a trabajar sobre el grupo de tablas, el cual voy a encontrar el comando que me va a permitir agregar una tabla. Vamos a colocarnos en la flechita que se encuentra en la parte baja del comando. Yo le doy clic allí y tengo dos formas para poder insertar o crear una tabla en mi documento de Word. ¿Cómo sería? Pues puedo colocarme sobre, observen lo que sucede en mi hoja. Ok, voy a cambiar el cursor, voy a colocarlo abajo. Ok, el cursor debe estar colocado en el área de trabajo donde queremos insertar nuestra tabla. Nuevamente me voy al comando de tabla, le doy clic a la flecha y yo puedo insertar una tabla con varias columnas y varias filas. Vamos a conocer las posiciones de las columnas y de las filas. Observen lo que va a pasar en mi documento a medida que me coloco sobre cada uno de estos cuadros. Si yo quiero una tabla con un solo cuadro, ahí me aparecen una. Si quiero dos columnas, me aparecen dos o tres o cuatro. ¿Ok? Tengo una sola fila con cuatro columnas. ¿Ok? Pero ahora yo quiero tres filas. Ya tengo una, dos, tres. Ahí tengo tres filas y cuatro columnas. Observen. Tres filas y cuatro columnas. Ok, esa es una forma de hacerlo. También podemos hacerlo del siguiente modo. Nos vamos a ir a la opción que me dice insertar tabla. Le doy clic a insertar tabla y enseguida se me va a habilitar un cuadro pequeñito. Lo vamos a correr aquí a un extremo y me va a decir cuántos números de columnas yo quiero y cuántas filas yo quiero. Ok, vamos a colocarnos sobre la misma cantidad que habíamos practicado del otro modo. Yo quiero cuatro columnas, ¿ok? Me coloco sobre las flechitas. La flechita hacia arriba me indica si quiero más y la flechita hacia abajo me indica si quiero menos. Así que yo quiero cuatro columnas, aquí coloco el cuatro y quiero tres filas. Ahorita aquí me aparece dos, yo voy a aumentarla a tres, pero si deseo más, yo coloco más filas y si quiero menos, pues me coloco en la flecha de abajo y coloco menos. Así que aquí tengo mis cuatro columnas y mis tres filas y me voy aquí al botoncito que me dice aceptar y observen lo que sucede en mi documento. Queda insertada la misma cantidad de columnas junto con las filas que les había indicado primeramente. ¿Ok? Observen lo que ha sucedido. Ha cambiado algo en la parte superior de mis cintas de opciones. ¿Ok? Vamos a observar nuevamente. Ojo. Repasamos, tenemos una, dos, tres, cuatro columnas y tenemos una, dos, tres filas.
Ok, observen que mi cuadro está seleccionado. ¿Qué significa que está seleccionado? Que me aparecen estos símbolos, ¿lo ven? Este símbolo de esta cruz y este símbolo de este cuadro. Eso me indica que mi tabla está seleccionada. Si yo hago clic en una parte de mi hoja, voy a darle clic. Observen, ya mi cuadro no está seleccionado. Mi cuadro no está seleccionado. Quiero que observen lo que sucede en la parte de arriba de las cintas de opciones. ¿Okay? Observen lo que sucede. Mi cinta de opciones ha vuelto a la normalidad. Están todas mis pestañas junto con cada uno de sus grupos. Observen cuando selecciono la tabla lo que sucede. Voy a pararme y le voy a dar clic. Ahí está seleccionada mi tabla y observen lo que sucedió en la parte superior de mis cintas de opciones. Se ha habilitado una herramienta con la cual yo puedo editar tanto en diseño como en disposición mi tabla. ¿Ok? Voy a darle de nuevo clic y observen en la parte de arriba. Esto va a desaparecer apenas yo deje de seleccionar la tabla. Desapareció. La selecciono nuevamente y observen lo que pasa en la cinta de opciones. Aparece nuevamente mi herramienta de tabla. ¿Ok? En mi herramienta de tabla yo puedo ver algunas opciones dentro de estos comandos que me brindan una tabla más personalizada. Eso no lo vamos a ver. Sin embargo, sí quiero que tengan presente que aquí arriba yo puedo hacer cambios. Esta de disposición me va a permitir también borrar y dibujar y crear algunas combinaciones. ¿Ok? Estas combinaciones son importantes que la vean. Estas combinaciones aparecen aquí. Miren, este grupo de comandos se llama combinar. Y yo puedo combinar las celdas según la selección. ¿Ok? Combino. Divido celdas y también puedo dividir la tabla. Ok, chicos. Esto en cuanto a mi creación. Ya pude crear e insertar una tabla. Ahora vamos a crear una información dentro de ellas. Aquí podemos colocar de manera general una información para que vean cómo podemos insertar un texto dentro de la tabla. Vamos a poner aquí el título de, vamos a quitarle el subrayado. Recuerden que en las cintas de opciones nosotros podemos cambiar todo esto. Vamos a poner la palabra provincias. En la siguiente columna, vamos a poner la palabra capital. Ok, vamos a seleccionar todo este texto y le vamos a quitar la negrita y el subrayado. Comandos que ya ustedes conocen. Vamos a ponerle la capital. Vamos a poner distritos. Y vamos a colocar en la última corregimientos. Solo es para que vean cómo podemos agregar información a nuestra tabla. Observen lo que ha sucedido. Mi letra está muy grande para la tabla y se corrió la última consonante. Vamos a achicar todas estas letras porque están exageradamente grandes. Y vamos a buscar aquí en este comando, lo utilizamos y ahí podemos corregir este pequeño cambio. Y listo. Seguidamente ustedes pueden ir ingresando información en cada una de estas celdas. ¿Ok? Simplemente colocamos el puntero dentro de cada una de ellas y podemos empezar a copiar con toda libertad dentro de cada una de estas celdas. ¿Ok? De esta manera, entonces, ya hemos creado una tabla, ya hemos insertado información, hemos escrito, ¿verdad? Información dentro de la tabla. Ahora vamos a colocar más filas. Resulta que yo necesito colocar las 10 provincias que aparecen en Panamá. Solo tengo 2 filas. Necesito 8 filas más. ¿Cómo puedo hacer esto? Ok, yo selecciono aquí mi cuadro. Vamos aquí a seleccionar. Recuerdan la herramienta que se me activa en la parte superior. Ok, se me va a activar una herramienta. Y yo me voy donde dice disposición. Yo quiero disponer de mi tabla algo diferente. ¿Ok? Quiero insertar. Observen aquí dentro de filas y columnas. ¿La ven aquí? El comando dice filas y columnas. Yo quiero insertar más filas. Y aquí la flecha me va a decir si quiero insertar para arriba, si quiero insertar para abajo, si quiero insertar a la derecha o si quiero insertar a la izquierda. ¿Ok? Hagamos clic en el botón de insertar hacia abajo. A ver qué sucede. ¿Observaron?
Se agregaron tres filas más. ¿Por qué se agregaron tres filas más? Porque justo son tres filas las que yo he seleccionado. Si yo selecciono dos filas, solo me va a insertar dos filas. Vamos a hacer la prueba. Observen, voy a seleccionar una sola fila. Estos son filas, estas son columnas, ¿ok? Vamos a colocarnos nuevamente donde dice insertar abajo, debajo, perdón. Doy clic en debajo y observen que solo va a aparecer una fila. ¿Observaron? Solo se insertó una fila. Ok, vamos a ver cuántas me hacen falta. Vamos a aplicar la matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 filas. Necesito 10. 10 menos 6 es 4. Por ende, necesito insertar 4 filas. Vamos a seleccionar 4 filas. Contemos 1, 2, 3, 4. Le doy aquí donde dice insertar debajo, le doy clic y enseguida me van a aparecer solo las 4 filas que estoy necesitando. Contemos a ver si tengo mis 10 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, chicos. De este modo hemos aprendido a insertar filas. De este modo también lo podemos realizar a la izquierda, a la derecha o hacia arriba. Esta es la clase del día de hoy. Estén atentos a las actividades que se van a agendar.